Hola, hola, mi nombre es Yeka y súper bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Muy interesante, y es básicamente cómo lograr que un vestido nos quede perfecto. Les voy a dar mis trucos más secretos, los trucos que no comparto con nadie, nada más que con ustedes. Nada, es broma, yo comparto todo con mis amigas que conozco y con ustedes también, obviamente. Y son truquitos que utilizo para que los vestidos, dependiendo obviamente del modelo de vestido, utilizo para que los vestidos me queden entallados. No digamos que defecto, pero ustedes saben, las lonjitas, el abdomencito bajo, la grasita de la barriguita del abdomen bajo, pues no se note mucho, pues obviamente no acentuar las grasitas que nos rodean alrededor de la cadera. Pues bueno, básicamente vamos a truquear. Porque, chicas, no se crean que esos cuerpos esculturales que vemos en las alfombras rojas, pues bueno, algunos sí pueden ser así, que no lo creo porque hoy en día todo es Photoshop y todo es fajas y cosas. Pero bueno, siendo aquí honesta con ustedes, no debemos estresarnos por ver, no llega a ese cubanísimo que tienes ahí, pues vamos a cambiar, ver, hay que hablar correctamente, ¿verdad? Bueno, por ver esos cuerpos esculturales, no tenemos que nos da ansiedad ni estrés. Pensemos que muchas de estas muchachas lo que hacen es lo que les voy a enseñar hoy en este video. Y bueno, sí, nosotras básicamente no es que nos queden mal algunos vestidos o nos queden mejor otros. Muchas veces hay vestidos que sí van con nuestro cuerpo y no le sacamos el mayor partido porque no utilizamos la ropa interior adecuada. Pues sí, todo empieza desde adentro, o sea, como en la vida real, nuestro interior, nuestra alma tiene que estar bien para nosotros funcionar el exterior, así también funciona con la ropa. Básicamente tiene que estar todo bien desde adentro, básicamente la ropa interior. Ok, lo primero que les voy a recomendar, si utilizan algún tipo de vestido que la telita es muy delgadita y tienes como lonjitas o se te notan mucho las grasitas, aunque no las tenga, porque yo me considero una persona que, bueno, que tuve sobrepeso, pero bueno, bajé de peso, pero aún así, bueno, tuve mis embarazos, tengo dos niñas y obviamente mi cuerpo no es perfecto porque no he pasado por ningún tipo de cirugía estética, saben, como lipoescultura y estas cosas. Obviamente tengo mis pequeñas acumulaciones de grasita, aparte que no considero que tenga una vida muy extrema al tema de la alimentación, y lo que son ejercicios lo hago muy esporádicamente, así que por tanto y demás, obviamente mi cuerpo no es perfecto. Entonces, básicamente, chicas, lo que utilizo son, con este tipo de vestidos, son calzones o vestidos fajas, que se los voy a enseñar por aquí. Aquí les voy a enseñar para que ustedes tengan una idea cómo funcionan. Son súper buenos, chicas, te quitan el tema del interior y se marque el interior ahí marcando estas cositas que tenemos aquí, que no queremos. Bueno, sí las amamos y queremos porque está en nuestro cuerpo, pero ustedes entienden que no queremos que se noten en el vestido que amamos, ¿me entienden? ¿Entienden? Y bueno, sí, mis amores, pues sí, este tipo de fajitas, este tipo de chores son muy, pero muy factibles. Pero cuidado, porque hay chores de estos que son peligrosísimos, porque dicen que son famosos y son muy lindos, y cuando mira a ver, nos marcaron la pierna. Así que mi recomendación, antes de botar tu dinero, pues vayas a una tienda de este tipo de interiores y te lo dejen probar, porque hay algunos que te marcan la pata aquí. Pues no queremos eso, así que asegúrate que no sea ese tipo de chores. Que tengan también, que no tengan una costura gruesa, que tengan como el sellado de la costura sea con láser, o sea que vas a ver que es una telita así, eso apenas sí se va a notar, así que este sí te lo recomiendo. Así que asegúrate que no tenga costuras muy gruesas, que los elásticos no sean muy gruesos. Muy importante, si van a utilizar ese tipo de vestido, que los elásticos no sean gruesos, porque esto lo que va a hacer es marcar más las grasitas que tenemos. Entonces, básicamente, asegúrate de escoger las fajas o la ropa interior que no te marque más. Si son muy costosas, hay muchísimas tiendas que te dejan probar estas porque tienen como una protección para esto. Así que les recomiendo que vayan a estas tiendas. La verdad que sí vale la pena porque en serio hace que los vestidos luzcan despamparantes. Otra de las cosas, mis amores, es utilizar brasieres. Esto sí yo no me lo quito. Brasieres strapless. Ay, Yeka, una palabra que utilizo casi todos los días. Bueno, brasieres strapless. Es muy importante tener brasieres strapless. Hoy tengo la lengua trabada. Strapless. Y que a chicas que te queden justo y que no tengan la tirita muy delgadita, que tenga más o menos este tipo de ancho y que no te apriete demasiado, pero que tengan como una silicona por dentro. Este tipo de siliconas que tienen adentro asegura que no se mueva mucho, que no se te salga, y sobre todo, chicas, que no haga
eso como que se va para adelante, no sé si me entienden, o sea, asegúrense de probarlo bien antes de usarlo. Porque, ¿qué pasa? A veces utilizamos algunos brasieres de estos que tienen mucho relleno y mucha cosa y luego se nota y se sale hacia adelante toda la situación. Entonces, asegúrate de utilizar el brasier correcto. En la cajita de descripción te voy a dar una idea o unos tipos de, te voy a mandar un link que encontré en Google sobre cómo escoger la talla de tu brasier, si es un brasier normal o si es un brasier strapless. Básicamente es la misma talla, pero quiero que tengas muy en cuenta eso. Otra cosa muy importante, ya en caso de esos vestidotes así de escote, de espampararte súper lindos, súper preciosos, pues bueno, te recomiendo utilizar ese tipo de, ¿cómo se dice? Las siliconas que vienen con pegatina, que se pegan para tapar, ustedes saben lo que no debemos mostrar. Y chicas, también pueden utilizar en el borde de la blusa para que no se abra. Pueden utilizar algún tipo de scotch tape que tienen doble pega por adelante y por atrás. Ya los venden para utilizarlos con la piel. En caso que no lo encuentres, porque vivas en un país donde no se encuentran estas cosas fácilmente, pero pues bueno, hay muchísimos scotch tape que tienen este tipo de doble pegamento. Te lo pones en toda el área alrededor de, o sea, si me entiendes, o sea, si es abierto así, se lo ponen en este lado así pegadito y te lo vas a pegar al cuerpo. Chicas, eso de ahí no se mueve y no te vas a tener que preocupar en toda la noche en bailar y estar cuidando las boobies y vas a lucir despampanante. Y sí, muy muy importante, si estás en un país donde vas a sudar mucho, 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 asegúrate de por lo menos poner un poquito de talco, no mucho porque si no después del efecto de la pega no va a funcionar, pero poner un poquito de talco en esta área o en las áreas donde vas a poner las pegatinas, así sean las que son tipo brasier o las otras, porque el talquito va a ayudar a que no sudes tanto y que eso no se despegue. Así que esto es muy buen truco que te va a ayudar bastante. Ya saben que los aceites hacen que el pegamento pierda su efecto, así que básicamente esto es un muy buen truco que pueden utilizar, pero recuerden, no mucho, solamente para que la piel quede seca. Otro truco, chicas, que muchísimos de ustedes me preguntaron qué son los vestidos bandage. Ya les voy a traer uno y los van a ver cómo son para que vean cómo consiste, porque les puse la foto pero no pudieron observar bien cómo son los vestidos bandage. Y miren, mis chicas, estos son los vestidos bandage, como le quieras decir. Miren el material, lo gordo que es. Miren, miren qué grueso es. Y miren, ya traen la forma del cuerpo. Miren, aquí lo pueden observar. Si ven, ya trae como la cintura, las caderas. Él viene ya armado y perfecto para ponértelo y tu cuerpo se luzca por él mismo. Miren la tela cómo es. Es como una faja. Es tan duro como una faja, lo cual te va a ayudar a recoger el área de la pancita, porque como pueden ver, él es estrecho, bien estrecho en la cintura y ancho en las caderas, lo cual te va a hacer que tu cuerpo se vea así súper curvilíneo. Es cierto, y no es menos cierto, que, a ver, a mí en mi caso me molesta muchísimo porque mis bracitos son un poquito gruesitos, entonces me molesta muchísimo en esta área de aquí. Pero bueno, si los pueden conseguir que sean de tirantes o cosas así porque vivan en un país cálido, pues es mucho más cómodo llevarlo. Es el único así cosita que les tengo que señalar para que no les moleste mucho, porque sí, honestamente me molestan bastante cuando tienen mangas. Pero bueno, este es el que tengo y es el que utilizo así cuando quiero, ustedes saben, impresionar. No, mentira, broma. Entonces sí, mis amores, este tipo es el vestido bandage y se los voy a dejar escrito por aquí para que ustedes puedan buscarlo, googlearlo o preguntarle a alguna amiga por su WhatsApp y decirle: Yeka me recomendó el vestido bandage, tienes que ver sus videos son muy bonitos, suscríbete al canal de Yeka y yo se los voy a agradecer. Pero bueno, un poquito de publicidad para mí nunca viene mal, ¿verdad? Entonces sí, mis amores, este tipo de vestidos son muy buenos, pero igualmente recuerden siempre utilizar el tipo de ropa interior adecuada, como les dije anteriormente. Si eres una chica con mucho busto, a cambio de mí hice un video que obviamente es más bien dedicado a las muchachas como yo, porque son los trucos que yo me sé, no conozco muchos trucos para chicas con mucho busto. Estos vestidos son buenísimos, chicas, en serio se los recomiendo, son súper buenos, pueden encontrarlo en muchísimas marcas. Honestamente, cualquier marca que tenga este tipo de vestido no creo que influya mucho el tema de la calidad, ni mucho menos, solamente que tenga buena costura. Así que ustedes verifiquen siempre que tenga buena costura y todo eso para que no se vaya a romper. Pero sí, este tipo de vestido controla mucho la pechonalidad. Que ustedes me estaban pidiendo truquitos, qué tipo de ropitas llevar, si tienen mucho gusto, este tipo de vestido van para ustedes, mis muchachas preciosas, con mucha suerte en la vida. Pero bueno, todas tenemos suertes en la vida, ¿sí o no?
Bueno, mis amores, hay otro truquito que me encanta muchísimo y lo hago bastante. Es utilizar medias de invierno, porque ahora estamos en invierno y esto lo hago obviamente solamente en invierno. Estas medias de invierno, pero que lleguen a la cintura. Y chicas, me recogen, como tienen una telita gorda, me recogen toda esta área de aquí. Me puedo poner con vestidos bien apretaditos y quedan muy muy lindas. A diferencia cuando la uso solamente con la tanguita. Honestamente, solamente con la tanguita, este tipo de vestidos así como que se me nota, no sé, los curvitos de las caderas y estas cosas. Pero con este tipo de licras de invierno que son bien gruesitas, que son como de lanita, chicas, estas licras, bueno, casi todas las que he tenido, no necesariamente de marca ni mucho menos, son súper buenas para recoger esta área de aquí. Así que te la pones bien a la cintura y se va a marcar tu cinturita. Y aparte que le da un estilo así súper moderno, súper fashion a tu outfit. Me encanta utilizar medias debajo de los vestidos. Se ven así como tan guau. Y bueno, mis amores, esto fue todo por el día de hoy. Espero te haya encantado este video. Espero te suscribas ahora mismo al canal, porque en serio que cada semana tenemos contenido que te va a encantar. El contenido que a ti te hace falta cada semana ver, porque siempre, siempre, siempre me aseguro de que aprendas cositas nuevas en cada uno de mis videos. Y ese es el objetivo, chicas, de que poder que este contenido para ustedes las ayude de alguna manera positiva. Y bueno, mis amores, ahora sí me despido de ustedes. Espero que se hayan suscrito, le dan like a este video y dejen su comentario. Les envío un beso súper grande y que tengas un hermoso día. No olvides pasarte por mis demás videos, porque por allá siempre te espero. Bye.